El 30 de septiembre de 1950, en la ciudad de Bolívar, porque soy de los pagos de Ale. Ale es un pueblo que amo, que están mis raíces ahí y que muchas veces les digo a mis amigos que están allá, amigos como ser de que son 11 hermanos, familias de 9, de 10, y tienen el mismo amor y el mismo cariño por ese pueblo que alguna vez tuvo 2.000 personas y hoy quedaron 180. Hace unos días fue el aniversario de este pueblo y allá fui. Y siempre me dicen, Abel, vos te fuiste. Y yo digo, yo no sé si me fui, ustedes se quedaron. Y siempre les comento que si algún día que está sereno, se mueven los pastos por ahí, los de la estación, los del palenque del boliche viejo, es que mi corazón está latiendo en esos lados, porque realmente esa es mi tierra. Y bueno, el nacimiento fue en Bolívar, y mi niñez tan hermosa, junto a mi abuela, a mis abuelos. Sentí el amor verdadero de ellos porque tuve esa bendición que hoy por hoy la valoro tanto. ¿Tanto por qué? Porque mis abuelos, por parte paterna, fueron dueños de estancias, una estancia campera, muy hermosa. Y mis abuelos, por parte de madre, eran venidos, eran extranjeros, si bien mi abuela nacía en la Argentina, pero mi abuelo de Polizonte a los 13 años se vino en un barco y me contó tantas historias, tantas cosas. Entonces fueron cosas distintas, interesantes, que dieron a mi corazón un sentimiento y a mi vida un camino, que es el que recorro y miro para atrás y veo que las huellas no han tapado polvaderas para tener el recuerdo de mi pueblo, de mis abuelos, de mi escuela, de mis caballos, de mi infancia, de mirar atardeceres y amaneceres y valorar un amanecer por el hecho de que, sí, hoy por hoy, un amanecer para mí significa tener un día más de vida, tener la oportunidad de vivir un día más. El hombre que amanece tiene el absoluto, después puede cambiar a través de lo que se le ocurra o de lo que invente. El 90% de los inconvenientes que pueda tener un hombre son provocados por él mismo. El 10% son las cosas que pueden venir por accidente, que significan crecimiento. Al hombre que no le pasa nada, no crece nunca. Es una llanura que no sé a dónde llega, además. Y bueno, fue así. De niño anduve viendo, si vamos por el lado de mi abuelo materno, ataba 6 yeguas, todas desporradas, colas y clinas, con los aperos que menos la pechera, él hacía todo y ataba el arado doble y tiraba unas megas que era una maravilla. Y usaba la de griseta con el sombrero catichave de griseta. Y las gaviotas que las miraba y las amaba. Parece que le viera las alpargatas, hermano. Qué lindo lo que estás haciendo, Daniel, la verdad es que me gusta. ¿Por qué? Porque me trae recuerdos, cosas. Estoy viendo las bombachas anchas, largas de mi abuelo, prendidas en el puño, con una pata colorada y una alpargata de bigotes, ¿no es cierto? Y el saco,
el saco de griseta con esos bolsillos grandotes y el pañuelo de hierba, lo atarás, que lo usaba tendido porque lo vi que lo usó de toalla más de una vez cuando andaba en la Chata Playa, que de ahí me contó que lo usaba así, tendido, que a mí me encanta usarlo tendido por memoria de mis dos abuelos, y lo usó como toalla, llevando en la Chata Playa sin freno sus 45, 60 bolsas, según lo que fue, al galpón, en el galpón del ferrocarril de este pueblo alto, que es la ciudad del mundo para mí, para mi corazón. Ahí toco los palenques de los boliches viejos que están cerrados ahora. Pero toco los palenques y parece que escuchar relinchar los redomones, los potros que ya estaban abajo con unos cabrestos largos, ¿por qué no sé? Pero ya estaban así, y unos paisanos que hablaban de cosas lindas, de resereadas, es como ahora el tema de otros hombres, pero recuerdo aquello, ¿no es cierto? Porque el recuerdo es tan vivo y tan potente y tan que cierro los ojos y puedo hasta las figuras de caballos que han pasado. Tengo 65, pero aquello recuerdo a lo mejor cosas de hace 20 días no las recuerdo tanto. Porque la computadora de mi memoria, la que realmente respeto y quiero, se refleja en esas cosas, en lo que me impactó y seguramente en lo que me formó para la huella que hoy puedo transitar, ¿no? Entonces, volviendo a lo de mi abuelo, mi abuela a las 10 de la mañana, que casualmente anoche era acá, estamos donde José Luis Moreno, que agradezco y que felicito porque sus 20 años de programa es una gran base, es una gran base. 20 años, es tremendo 20 años. Y hoy, bueno, es el aniversario de su programa de radio y estuvo rodeado de gente, que esa es la aureola mágica que tiene un programa de radio, que no se sabe hasta dónde entra, hasta dónde llega. Y cuando se hacen cosas tan efectivas como la de hoy, vemos que entra a los lugares más insólitos, a la gente que de pronto se imagina cosas, porque no todos tienen la obligación de conocer a las personas, cosa que nos da la televisión toda la posibilidad. La radio tiene y sigue teniendo esa magia. Volvamos a mi abuelo. A las 10 de la mañana, en una casa bajona que tenía chala en el techo, un rancho que seguramente lo habría hecho, y la bomba, y era tan prolijo para eso, y había nacido en un lugar, San Sebastián, en España, que era tan escaso de tierra, que él tenía 110 hectáreas, que las hizo él con sus manos, la logró, compró ese campo y esfuerzos y cosas, que para él no eran esfuerzos, porque estaba acostumbrado a trabajar. ¿Cómo sería la cosa de que sembraba, tenía frutales, por supuesto? Y en la palangana de las plantas hacía huerto. Aprovechaba el suelo, que la nube, esa yegua que tenía, las zainas, que aprendimos a andar todos, creo. Y se paraba siempre comiendo alfalfa. Y cuando la iba a agarrar, llevaba la asada, un cuchillito brijero, y si había un cardo lo cortaba, y siempre la alfalfa estaba ahí. La nube, la yegua era la que servía para tirar la Ruby. Compró una camioneta Ruby modelo 29 que no arrancaba nunca porque le erraban los bigotes. Entonces tiraba dos o tres explosiones, no quedaba ni una paloma en el monte. La abuela ya arreglada para ir al pueblo, y él, por fin, el vasco también, brutito, ¿eh? Y le erraba los cambios y la rodita iba medio para atrás, y dos o tres tiros, y la nube, vos sabés, cortaba por el fondo porque sabía que venía la cinchada. Y mi tío, que era joven, le explicaba cómo no, pero mi abuelo era el que sabía, hasta que traían la yegua y la cinchaba y no arrancaba tampoco. Subía mi tío 3, 4, 5, 6, 10 explosiones y arrancaba ese rubio de Dios. Y después había que... ¡Qué grande! ¡Qué lindo! Había que en el camino recuperar un poco lo que habían perdido para ir al pueblo. Los cajones de huevos se levantaban de este alto atrás. Y bueno, él hacía sus cosas y todo. Y a las 10 de la mañana era ese olor que todavía lo tengo de comidas elaboradas con productos de la quinta. Y la factura de todo el año, y los pollos amarillos, gordos, que había que correrlo, era tipo avestruz para agarrarlo, y que lo... Bueno, se comía todo lo que se producía, es decir que muy de vez en cuando se compraba carne de vaca para cambiar la cosa, pero en la chacra había lechones, corderos, pollos, pavos, patos, gansos, y no hace tanto. El cambio fue grande, porque ahora va... Una noche pasás por un campo y ni siquiera ves una luz.
Hay montes que ya no están, porque inclusive el progreso, ese progreso verde que fue la soja, borró hasta montes y casas donde antes en una chacra de 50 hectáreas vivía gente y familias. Por otro lado había alegría, cosa que son muy pocos los hombres que andan silbando hoy por la calle. Sin embargo, antes cualquiera andaba silbando y hasta uno se daba cuenta de lo que silbaba. Y bueno, fue así la cosa, muy linda, muy interesante para mí. Y por el otro lado yo me iba de esa casa porque sentí el cariño directo de mis abuelos. Nunca así de la otra parte. Pero no tiene importancia eso porque es tiempo pasado y las cosas pasan y las heridas tienen que cerrar, pueden quedar cicatrices en el cuero y en el alma. Pero las cicatrices cuando existen es porque se curó una herida. Y seguramente en mi cuero habrá de esas, pero no me importan, porque si todos los costos y los precios de mi vida actual fueron aquellos, estoy seguro que no fueron tan caras las cuotas por haber tenido esta vida de hoy por hoy, que admiro y respeto y amo. Amo, no quiero. Amar es distinto. Querer es adquirir, querer es arrebatar, tener. Amar es libertad, ánimo de vida, dar para recibir. Ese hecho tan importante de dar es como encender una luz. El primero que se ilumina es uno mismo. Y con las cosas pequeñas que uno pueda dar, yo sé que no hay fórmula nada más que en la Coca-Cola, pero lo que uno puede dar a las personas que lo rodean, así como aprendo tanto de tantos, de todo el mundo aprendo algo. Y es medio malogrado un día o medio derechón un día cuando pasó un día sin nada. Fue un día nomás, un día por algo nomás. Pero con ese juez que tenemos en los 15 minutos de almohada, ahí está lo verdadero del día y de la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos recuerdos y esas cosas, que a lo mejor me voy de una punta a la otra, pero tengo ganas de charlar y contarles un poco porque me han dado la oportunidad, ¿no? Espero no ser pedante, eso lo va a ver la gente. A ver, háblame de tu primer caballo. Por Dios. Mi abuela paterna un día, a mí me iba bien en lo que hacía porque, qué sé yo, no sé, pero me iba bien. Y mi abuela un día me llevó en un Chevrolet 40 que después cuando pasaron los años, que a través de mi ignorancia, fui a ver el Chevrolet 40 por parte de Padre Estancia. Y fui a ver el Chevrolet 40 y porque mi abuela nunca vendió un auto, compraba uno nuevo y dejaba el otro. Y los ponía sobre taco, como estaba, los lavaban, los ponía sobre taco, los tapaban. Y en ese Chevrolet 40 encontré un poncho inglés que le habían puesto en la trompa y después una tapa arriba rayada. El poncho inglés en esa época parece que era común, ¿no? Engomado, que tampoco en ese momento le di tanta importancia. Y ahí viene lo que quiero agradecer a todos ustedes. Este cinturón que tiene el tradicionalismo, nosotros los que somos más de afuera, tenemos cierta ignorancia en esto, porque nadie nos educó. Tenemos otra formación y agradezco tanto a la vida de haberme acercado a todos ustedes porque aprendí a ver cosas que antes miraba y no veía, son las mismas. Y entonces me enseñaron, me formaron de otra forma, la forma de ensillar, de actuar, de muchas cosas. Bueno, entonces mi abuela, para un fin de año, había un petiso ruano, era medio caballo, se llamaba el naranjo ruano, espectacularmente ruano. Inclusive le hacían unos medallones porque era tostado quemado, con crinas muy blancas y muy cuidadas, por supuesto. Y entonces, la estancia que está, mi padre la vendió. Y por ahí, Carlos Ramón Fernández canta El Basto Robado, que perteneció a todas esas cosas. Porque creo que no he sido ladrón, pero el basto del abuelo lo tengo porque lo robé. Y ahí está, lo luzco. El otro día se me murió mi caballo de 27 años, que fue el que le conté tantas cosas. Creo que es el último caballo que voy a tener de propiedad. No quiero caballo ni perro. Ya está, ya son tiempos pasados, disfruto de todo. Veo un caballo y disfruto de eso, y pues soy capaz de tocarlo, trabajar con él. O un perro, pero que sea de otro.
Y bueno, entonces el Chevrolet 40 vino, paró, abrieron ese baúl que soltaba como una tierra que a mí me descomponía andar en ese auto, porque le entraba tierra, qué sé yo. Y estaba tapado con una manta y Don Cuello, un hombre que fue por unos días, pidió permiso porque daba encerrada mi abuela, porque mi abuelo murió cuando yo era muy chico. Y mi abuela heredó la estancia del bisabuelo, que fue un lujo, por Dios. Porque el abuelo era el bisabuelo era francés, a mi abuela la parieron en Dolores, con 2000 y pico ovejas en la calle, 60 y pico yeguas y 100 y pico caballos de andar, que habían salido de Ensenada. Y mi bisabuelo salió como a comprar campo en esa época y compró, hizo un casco. En el casco, que eran 10 hermanos, estaban todos de acuerdo en que no se tocara, y por accidente le tocó a mi abuela, que luego le toca a mi padre, que de ahí viene el Basto Roa. Y venía Don Cuello con el naranjo, el petizo ruano, y sacan un recado, pero de puta madre. Y lo ensillaron. Lo ensilló mi tío. Y el naranjo. Y el recado era mío. ¿Y el caballo? También. Ese día no tuve hambre. Me bajé en la noche. Me sentí. Me acuerdo que había un sombrero viejo y me lo puse. Dueño de la pampa, ¿no? Sí. Qué feliz. Por eso digo, cuando un niño le regalan algo, lo que sea, yo digo, puede ser, le deseo que tenga el mismo efecto que me causó a mí cuando yo tenía 11 años. Uh-huh. Y el naranjo y mi recao fueron cosas que me afirmaron a esta pampa de wow. Y bueno, y así fue mi vida. Fue muy linda. Y vos sabés que en la estancia había corral de encierre, muy lindo, porque mi bisabuelo además crió caballos de fúnebre. Fue un avanzado. Uh-huh. Y sabés una cosa, como logró tantas cosas, y uno cuando es medio apurado, piensa otras cosas, ¿no es cierto? Piensa con el cerebro. Y el cerebro es rápido y a veces no, muchas veces malo. Con el cerebro el hombre se puede cortar el cuello. Ahora, cuando hace la común unión entre cerebro y corazón, son otras cosas distintas y hermosas, ¿no? Y entonces yo, mi bisabuelo, pensé que era de los hombres que había corrido, mirá que había corrido el mojón para aquel lado, ¿no es cierto? Y ahí aprendí que las palabras siempre tienen que ser dulces, porque en cualquier momento hay que tragarlas, ¿no? Después, cuando fui más grande y empecé a encontrar documentación y cosas, ¿no? Era un hombre que trabajó, fue inteligente y apostó a la vida y al trabajo y a las cosas, y tuvo logros que no merecía menos. Entonces, en su estancia estaban todos los boxes de los caballos de fúnebre, también criaba caballos para remonte y veterinaria, y nada quedaba de lado, porque había corrales de encierre con cables, que después no los vi más. Seguramente Tomasito Batistés los conoce, eran corrales de cables sin varilla, con unos postes de acacio tremendos, y ahí había encerrado. Y había una matera que después la volteó mi padre. Bueno, no es nada. Son tiempos pasados. Que cuando el corazón tiene callos, es muy importante. Porque cuando el corazón de un hombre tiene callos, conserva más al niño. No se pone malo. Conserva más al niño que tiene adentro. Yo pensé que muchas veces que el corazón, cuando tenía callos, el hombre se ponía guerrero y todo. No, al contrario. Qué lindo cuando le pasan cosas. Y le pasan cosas de esas que las puede ver a través del corazón. Y entonces yo, en la matera había carne todo el año, había galletas, había sal, y hierba, y azúcar, nunca había vino. Es decir, que los vicios había que cargarlo, pero siempre había ahí se carne un capón o lo que fuera, y la carne había, y de acuerdo a la gente que llegaba, si había carne al otro no había problema. ¿Por qué? Porque daban encerrada. Y después los muchachos venían a galopar los caballos, porque sabía que doña Enriqueta, mi abuela, que hoy debe estar feliz, porque yo sé que tengo conexiones con ella, hoy debe estar feliz porque no voy a contar a la vieja nada más que lo que me enseñaste y aprendí de vos. Te vi bolear con unas boleadoras en esa yegua tordilla,
con unas boleadoras de bronce sin retobo, y se bajaba y era capaz de retarte enseñándote. Nunca recibí un reto de ella, pero me desnudaba, y a la gente igual, con una calidez y una... parece que le veo las manos. Y Torta se llamaba su yegua, y se montaba a la mujer con basto, con recado de basto, y montaba a la mujer. Y cuando iba a charla, porque no permitía que mataran o bolearan las avestruces los demás, porque hacían mucho despelote. Pero vos le pedías una avestruz y te la boleaba. No era de ir a bolear todos los días, pero después, con el Chevrolet 40, con una escopeta al 16, de dos caños, elegía, porque las avestruces estaban mansas, elegía, mataba a una y la traía y te la daba, ningún problema. Una, dos, cuántas querías. Lo que no quería, que le echaran gas, que le hicieran... Aparte no merecía que le hicieran nada, venía, se lo pedía, se lo daba. Entonces el corral de encierra significaba eso, que venían los muchachos a galopar porque había un potrero, agarraban, me acuerdo, pichón pardo, los pachos, todo eso. Había buenos potreros, así que largaban la potrada y bueno, ahí no se iba a ir un pingo si estaban las instalaciones, eran muy buenas, estaban todo muy bien programado. ¿Y sabes qué me pasaba? Del casco de la estancia a la matera debe haber habido 250 metros por lo menos. Entonces yo iba, una rinconera que tiene mi hijo, estaba ahí en ese lugar. Y había un reloj grandote arriba de la rinconera, ¿no? Y la bolsa de galletas, una bolsa de alpillera, y el fogón era grande. Y Don Cuello, que era el hombre que vino apurado y tuvo más de 20 años, lo agarraba tarde porque se iba a ir, lo agarraba tarde porque tenía que cortar carne y cosas para prender fuego mañana, mirá qué laburo. Y el gatillo viejo lo ensillaba en la mañana y lo desensillaba a mediodía a veces, y si no, porque se iba a cortar, se iba a ir. Y bueno, así fue la vida, y lindo. Y entonces yo iba a la materia, y escuchaba los cuentos de Roseriada. Y al otro día, con el naranjo, mi petizo, yo salía, me parecía que era el rosero más viejo del mundo, pero tenía una picardía muy grande y muy linda. Porque yo tenía permiso, porque el motor de la luz se apagaba más o menos a las 9 de la noche. Entonces quedaba, ya tenía que usar las lámparas, hubo luz a carburo anteriormente, que no la había encendida, sino para mostrar. Y teníamos mosquiteros en los cuartos. Y bueno, muy lindo. Y yo me iba a la matera y escuchaba todas esas conversaciones de reseriada y el potro, y que lo estaba galopando, y que esto y que el otro, y de las reseriadas y las cosas. Y cuando yo miraba el reloj, que tenía permiso de pronto, sería hasta las 6 y pico en el invierno. Cuando yo miraba el reloj, estos sinvergüenzas empezaban a hablar de aparecidos y de fantasmas y de la mujer sin cabeza. Y me agarraban los sustos de aquello. Y cortaba hasta la carnicería. Deben haber sido 200 metros. Y ahí me recuperaba. Porque parecía que me corría la mujer sin cabeza. Y no me quería presentar de esa manera en la cocina porque mi abuela no me iba a ir más. Y yo me declaraba eso. Y bueno, después que me recuperaba un poco, entraba a la cocina como que nada había pasado. Me daba vuelta la cabeza. Y antes de dormirme, no iba a ir más. Porque, claro. Sí, pero el otro día iba de vuelta. Y era tan inocente que al otro día capaz que me decían lo mismo, otro susto. Pero fueron cosas muy lindas, ¿no es cierto? Y bueno, esos fueron recreos para el alma y conocimientos. Y después sí, ya empecé a tener caballos propios y después tuve un título profesional que me dio dinero. Con dinero compré cosas caras, pero fueron muy baratas porque las compré con dinero. El brillo de los ojos de mis hijos cuando la madre se mató en un accidente, nunca los compré con dinero. Sino con un cómo estás y con tocarle la cabeza y con presencia. Entonces me di cuenta que el dinero es necesario para pagar las cosas. No lo empieces a apilar porque no hay cajero en el cementerio, ni una mudanza atrás de él. Entonces bueno, yo, mi yerno tiene más o menos mi cuerpo y siempre le digo yo cuando me vaya en el viaje ese que fíjate si mi pijama está más bueno que el tuyo, cambialo. A lo que vi a Lucía, ya no sé, te voy a decir que eso lo tengo muy, muy concreto. Y vos sabés, Daniel, que eso era muy importante, pero se puede hablar cuando hay testigos también, ¿no es cierto? Que los compañeros, todo. 45 kilómetros había del campo de la feria, nosotros teníamos feria. Todos los lunes dábamos remate. El último lunes de cada mes llegó Arizo. Y bueno, yo soy martillero. Y me iba a caballo a trabajar la feria.
45, trabajaba en la feria y el miércoles de la mañana volvía. Pero el lunes, el domingo tenía que ir de vuelta, el próximo domingo. Y tenía juventud y tenía una camioneta, después tuve un Torino. Voy a decir que, pero mi gusto era ese. Y sin apuro, porque tengo una experiencia de los apuros. Cada vez que anduve apurado siempre llegué tarde. Ahora soy dueño, tengo esa propiedad, soy dueño de mi tiempo. Me considero rico en esas cosas, porque el hombre que maneja sus tiempos hasta puede pensar para él. Pero bueno, también le tienen que pasar cosas y años, ¿no es cierto? Los años fueron pasando y yo creo que la vida... hay veces que uno piensa que son caras las cosas, pero ya te digo, si el precio fue aquel... Y de ahí saqué un dicho. Contra las cotas, más caras son, es mejor la heladera. A mí me pasó eso, que cuando creí que las cotas de la vida eran tan, tan caras, hoy tengo el capital más grande que tengo. Son mis 4 hijos. Buenos y trabajadores. Sencillos. No, ni se notan donde pasan. Y bueno, después, casi 20 años, o 20 años solo, pensé que este camino iba a ser ese viaje, que iba a ser de... No de soledad, he estado muy bien acompañado en soledad. Cuando el hombre está en soledad, tiene ese juez que le... El hombre que se permite estar en soledad es porque está bastante en equilibrio con él mismo, ¿no? Porque... ¿De qué habla después? ¿De la conciencia? Cuando el hombre... Sí. Cuando... Vos sabés que la palabra conciencia... Habría que usarla ahora, porque hablan mucho de ciencia ahora. Tendríamos que hablar de conciencia. Entonces la conciencia del hombre es la que encierra el capital y el juez que está a cada rato en cada acción, ¿no es cierto? Porque hay cosas que son accidentales, Daniel. Imagínate que yo agarre el mate, ¿no es cierto? Que lo voy a poner acá y se me cae y se rompe. Ahora si estoy esperando, eso es un accidente. Ahora si estoy esperando que vos no me mire y cuando vos no me mirás lo rompo, ahí empieza a perseguirse el hombre, ahí es cuando el hombre tira una piedra hacia arriba. Si cae mañana no es tanto, pero si se eleva y vuelve con el peso que tiene que tener por gravedad, lo que quiere decir que si, quiero decir, yo no soy el dueño, la verdad, lo que sé es que hacerse viejo es obligatorio, ahora aprender algo es opcional. Entonces, bueno, eso es lo que iba a decir, el hombre que no le pasa nada, se eleva sin base y empieza el yo malo, el interior, el ego malo, ¿no es cierto?, empieza a actuar. Pero por eso está la luz, porque existe la oscuridad. Entonces, como todo da vuelta. Contra más alto se eleve sin base, de más alto se va a caer, se va a escuchar el ruido de Chile. Entonces ahí empiezan a que los culpables, el tiempo, el banco, todo tiene la culpa menos uno. En cambio, cuando el hombre va despacito, va creciendo de verdad. Va creciendo de una forma verdadera, sobre piso firme. Y muchas veces retrocede. Pero no es que se vuelva, es para tomar impulso. Que es muchas veces lo que nos pasa, que... ¿Qué nos está pasando? Y a lo mejor, como ahora, yo no sé de gobiernos ni de crisis, porque yo si no tengo callo en mis manos, no. A mí la realidad es mi trabajo. De los demás, ¿qué puedo esperar? De los gobiernos espero que no se peleen con nadie. De Dios espero salud, y de la comida me voy a encargar yo. Entonces, bueno, esa fue la finalidad de la cosa. Y a lo mejor me voy de una a la otra. Pero esa es la idea, Abel. Que te vayas porque... Bueno, de eso se trata, charlar de esta manera como lo estamos haciendo. Volviendo al yeguarizo que ha sido... Que por ahí después quiero que me lo definas también al caballo. Buscar una definición de como un ser en el mundo que significa para vos. Pero si hablamos un poco de doma... ¿Te acordás por ahí de pronto te pregunté del primer caballo? Y fue muy lindo lo que contaste y de pronto decir... el que intenté domar, ¿te acordás del que agarraste? Este lo voy a domar yo. Sí. ¿Cuál era? Sí, agarré muchos caballos, arruiné muchos caballos. Sí, y vos sabés que ahí viene la cosa,
Lo que hablo es con respeto, ¿eh? Es muy fácil decir cuando habla el corazón, Daniel. Y yo creo que vos me has dado esto. Si sirve, me parece bárbaro. Y si no, archivalo. Si no, archivalo, porque, por Dios, ¿no es cierto? No quisiera perjudicar a nadie ni nada. Por Dios, al contrario. Sabés lo bien que vivo. Sabés que miro detrás del corazón, actúo detrás del corazón y amo detrás del corazón. Esto es fundamento, eso, lo que estamos haciendo. Gracias. Y el corazón es la hechura de mi cuerpo que más cuido y más quiero. No sé si cuido tanto, pero que más quiero. Y no quisiera, lo he hablado con mis hijos y mi mujer. Quería hablar de eso. Hace 4 años encontré la mujer del mundo que pensé que me iba solo en este viaje y encontré a alguien que realmente puedo decir te amo y encontré el amor verdadero y sé que Dios me puso a esa mujer al lado mío para que sea feliz y si es conmigo mejor. Si no, tengo que hacer un paso al costado y no quitarle ni un centímetro de vida y sabiduría y conocimiento y felicidad a nadie. A nadie. Y por eso no quiero perros ni caballos. Además. ¿No es cierto? Entonces, fue un poco así la cosa. Y se me fue un poco de lo que estamos hablando. Ayúdame, a ver. No, te preguntaba de los caballos. De que dijiste, voy a intentar domar este. Primero, sí, que fue después. Sí. Bueno, y ahí en la casa de mi abuela había soguero también. Y había gente que domaba y domaba. Hace más o menos 30 y pico de años aprendí a no domar. Hago poco, pero educo. La palabra domar me pareció que es para la fiera. Hablo con respeto, no soy el dueño de la verdad ni el mono sabio. Hablo de experiencias propias de mi vida. Sencilla vida, pero que amo. Y lo que te iba a decir del corazón. ¿Sabes qué? Un día hablando con mis hijos, yo digo, chicos, si algún día me tienen que cambiar el corazón, por Dios, no. Yo quiero morirme con este. Yo me quiero llevar este conmigo que me ha dado tanto, me ha soportado tanto y me ha enseñado tanto, de lo poco que sé. Ahora, si yo un día, como le pasó a mi amigo que lo mató un caballo a los 72 años, si me mata un caballo, que sería la mejor, o que se me venga una mula, un caballo de carga en la cordillera y que me apriete, sería la muerte más feliz. Sería horrible pisar un cable cortando pasto en casa, ¿no es cierto? Pero si mi hachura sirve para otro, que lo use, que lo use. Pero a mí que no me lo cambie. Yo me quiero ir a esa parte de un árbol que me voy a llevar conmigo. Que hablando de árboles, un día de vuelta a la cordillera, me sigo yendo de una punta a la otra. Había soñado con ser caballo, para llevar chicos a la escuela y ser caballo, y de calecita y divertir. Y un día me di cuenta que no, y cambié. Quiero ser árbol. Si alguna vez tengo vida de nuevo, quiero ser árbol. Porque si tengo buena raíz, voy a dar mucha sombra y no me voy a quejar de nada. Y no le voy a sacar el cuerpo a nada. Porque ahí voy a esperar las tempestades, las piedras. Y voy a esperar algún coche lujoso que se ponga abajo mío para que no lo rompa la piedra y después me van a agarrar con la motosierra, no voy a decir ni hay, y me van a echar al hogar. Entonces quiero ser árbol, porque el árbol divierte a la gente, le da calor, le cocina, le hace la cuna al niño que nace con el primer llanto, puede ser al lado de una madera, después de los brazos de su madre, ¿no es cierto? Y lo puede divertir una guitarra, y va a tener una puerta, un árbol, una silla. Y encima es tan compañero el árbol que en el último viaje nos va a rodear también, ¿no es cierto? Entonces quiero ser árbol. Tal cual. Que lo parió. Tal cual. Qué lindo. Y mi caballo que empecé a... conocí mucha mezquindad. Ajá. Pero era ignorancia. No soy para juzgar. Pero hay ignorancia, hay ignorantes que ignoran. Y hay una ignorancia mala, que es mala, más para el que la practica. Pero a lo mejor tiene que pasar. Pucha, acá viene una cosa que me gustaría decirte. Hay una ignorancia genuina que tenemos todos. Qué lindo. Eso es bueno. Y ¿sabes qué? Me das pie. Me das pie. Esto es fácil, qué lindo. Me siento muy cómodo, te agradezco, mañana. No sé si merezco esto.
pero acá estamos. O sea que la ignorancia, cuando uno ve a un hombre ignorante, hombre o mujer, cuando uno lo puede ver es porque no es más vivo, ya fue. ¿Querés que te cuente lo que pienso de las líneas de los hombres o mujeres? Hay cuatro. Están los que nada saben y no saben que nada saben. Ignorancia. El embudo está al revés, el pico para allá. Después hay otro tipo de ignorante. Está el que nada sabe, pero sabe que nada sabe. Pues sí que se pone el embudo como se debe, le van a entrar cosas que la va a adquirir, la va a elaborar y la va a sembrar. Y vos sabés que un sembrador da mucho trigo. Después está el tercer hombre, o mujer, repito, que sabe, pero nada sabe que sabe. Está dormido. Y los hombres se despiertan a través de la palabra, porque eso es lo que me gustaría. Yo cada vez que hablo con alguien siempre me quedo, las conversaciones que sirven son las que uno después se acuerda. Porque tres hombres en una esquina charlando cosas pasan a ni la desnudan y están, no sé si están ganando tiempo. Yo creo que están ganando la ignorancia o ese machismo tan de tanta flojera, ¿no? Y después está el cuarto, está el que sabe que sabe. Pero ese no te va a decir nada. Pero camine o ande o pase, va a dejar una estela de conocimiento que siempre va a ser aprovechable. Porque las experiencias pueden ser de otras, hasta que no sean tuyas, no son las reales. Pero siempre un camino real que pueda tener espinas, pero abajo es firme. Y de ahí mi viejo dicho, siempre hay que andar por atrás de los carros que tienen zapallo. Por ahí se le cae alguno. Un carro vacío no tira nada. Volviendo a mis caballos. Mi primer caballo que yo domaba, vi el machismo del hombre ignorante. 400 y pico kilos de una fiera que la pialaban, la traían del campo, de los potreros grandes, unas porras, unas caras de matones, y otro tipo, porque ahora, gracias, se ha perfeccionado mucho la cosa. Voy a decir que yo no echaría a un padre de manada sin saber lo que es. Lo ensillaría, lo haría a caballo y después recién lo echaría, no sea cosa que pierdo un tiempo, ¿no es cierto?, de que el caballo es amargo, es manoteador, es malo. Un animal malo, con todo respeto a la gente que educa a caballo, un animal malo es imposible que lo eduque un hombre. Ahora, hay animales que se saben defender muy bien, que son muy inteligentes y que esa defensa después la ponen en favor, ¿no es cierto?, porque la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que vi? Los pialaban y tres, cuatro piales los dejaban, la verdad que hombres paisanazos, ¿no es cierto?, con unas manos, una rudeza tremenda, pero transpirados como locos y la bombacha rota y quemadas las manos, que eran manos de acero, de trabajo también, pero tenían esa violencia que muchas veces yo no juzgo, pero la veo por dónde viene. Es como cuando veo un freno que tiene una pata así, que parece que hubiera que poner una rueda loca porque va a tocar en el suelo, pero fue un poco así, hermano, la cosa, porque en Las Pampas, ayer hizo años de la fundación, la primera fundación de Buenos Aires, donde trajo 58 yeguas y 12 mentales con don Pedro de Mendoza, que después, cuando viene 45 años después Garay, hay caballo. Uh-huh. Y bueno, imagínate el soldado Fortinero, que siempre andaba con un reyuno primero, después un patrio, ¿no es cierto?, oreja cortada. Imagínate donde encontraba algo como para, le echaba las boleadoras. No iba a andar buscando el potrillo. Nosotros ahora está oreado y ya lo agarramos, ¿no es cierto? ¡Qué bueno! En cambio, eran potros salvajes que le echaban las boleadoras y de alguna forma lo ensillaban. ¿Y con qué lo iban a parar si no era con esas patas de freno? Entonces, la gente que de pronto yo pude aprenderle algo, a lo mejor venían no con una generosidad hacia el caballo, sino que venían con una brutalidad que la habían visto porque eran más fieras que hoy, lejos. Tenía que enfrentarse. Sí. Era una guerra. Entonces, a lo mejor, parecía que el más fuerte hacía mejores cosas, mientras que era peor contra su cuerpo y peor contra el animal. Hoy lo defino. Entonces, era eso lo que yo aprendí. Lo ataban al palo con unos atadores, unos cabrestos de que ya se iban a dejar la cabeza, ¿no es cierto? Y era el tema de que acá no estás atado con tira y en vez de educarlo se le pegaba por el hocico y se le empacaba, le echaban los perros y le echaban unas maneras brutísimas. Y el caballo que vuelo mañana lo dejaba en tres patas, el caballo tiene cuatro. Y que está todo bien, porque señores que han sacado, señores caballos, pero era un poco mezquino. Yo me acuerdo, yo lo conté, yo me acuerdo que tenía un
Picasso Agüero, ¿sabés? Qué lindo, tenía un penacho grande, partido. Siempre usé penachos grandes porque me ayudaba a agarrarme. Y algún momento después corté la cola, pero siempre abría la cola. Tener un caballo coludo potro es muy interesante si uno es prolijo, porque vas a ir muchas veces a la cola, a arreglársela y todo eso. Si vos le cortás la cola, va a ir una vez por mes que crece un centímetro, emparejársela y ya no anda por ahí atrás. Y tenía, bueno, había un hombre que domaba, realmente domaba. Y me acuerdo que estaba mi hermana, y este hombre salió con una bolsa medio disimulado que tenía una piedra dentro y se la tiró por las patas. Y le partí el cajón al medio de una sembradora de él, ¿no es cierto? Entonces me quedó una desilusión tremenda. Entonces yo creo que eso, al despertar a través de los años, que estaba dormido muchos años, y habré perjudicado gente. Seguramente, porque entre la inconsciencia de uno, que muchas veces aprendí eso, de que cuando alguien, yo creo que está diciendo cosas que no pasan o algo así, está haciendo de juez por algo. No sé si soy claro en esto. Pero muchas veces cuando uno está capaz que hace algo contra un hombre que estaba mereciendo eso, que el gran jefe lo puso a uno para decírselo, ¿no es cierto? Y si le sirve, mejor. Entonces, bueno, es ahí que aprendí que al revés, dando recibo. Dar para mí es el hecho de encender una luz y lo que doy lo recibo con creces. Pero lo que doy lo doy de corazón. Es como que te sirvió que te tiró la bolsa sí, la sí. Pata al caballo. Sí. Por eso el hombre, como te decía, el hombre puede dormir toda la vida, despertar un instante. Vos sabés que el cambio es de actitud, Daniel. No es que tenés que hervir gatos y caminando con las manos hasta el lugar. Vos usás sentido común. El día que piense un hombre que piense como un caballo, como que fuera caballo, ¿qué va a querer? Que lo golpeen. No va a querer que estemos de acuerdo, no va a querer que haga un ida y vuelta, ¿no es cierto? No va a querer que lo traten mejor, no va a querer que no lo esfuerce. Entonces, bueno, yo creo que es el sentido común de cada persona. Cada cual hace lo que quiere, acá no hay fórmula. Y mago yo no soy lejos, pero aprendí a ver, digo, como cosas que antes miraba y no veía. Abel, continuando un poco con esta charla, contame eso de la historia del Basto Robado, ¿de qué se trata? Ufa, Mireya escribió El Basto Robado y lo canta Carlos en un trabajo, el trabajo número 11, El Basto Robado. Como comenté, mi bisabuelo logró una estancia, se llama La Adela, muy linda, la verdad que muy linda. Eran 10 hermanos y cuando fallecen los bisabuelos, entre los 10 hermanos hacen un pacto que al que le toque el casco no lo debe tocar. Digamos, no debe sacar los muebles o decir que faltarían los bisabuelos. Pero los muebles y las cosas tienen que estar como el tiempo quiere que esté, sin la presencia de los abuelos, sí, sin la presencia física. Pero lo espiritual ahí con todas sus cosas, reloj de pie y... Mi bisabuelo era francés, así que tuvo un estilo francés muy fino, muy delicado. Y ahí, que mi abuela era tan delicada, porque era lo mismo, le daba a un avestruz, que una cultura interior muy, muy definida, muy, aparte muy dulce, muy llena de amor, de sabiduría de vida, que sabiduría de vida no se saca de los libros, porque los libros les agradezco tanto, pero los libros son de un autor. La calle tiene cientos de autores, ¿no es cierto? Porque vamos en una cuadra, nos encontramos con 7 personas y hay 7 modelos de vida que pueden ser distintos o pueden coincidir los otros. Entonces, bueno, le toca, por ley natural, le toca a mi abuela. Y nosotros, yo a mis bisabuelos no los conocí. Nosotros ya tendríamos entre, no sé qué edad, cuando empezamos a tener uso de razón, nos encontramos con la Adela. Vivíamos en otra estancia que se llama San Luis, que está a 40 kilómetros una de otra, que también lo hacía a caballo como jugando. Me vuelo del abuelo, 3 horas, listo, allá iba. Y o venía, o iba a trabajar, y buscar los potros, lo que fuera. Era una cosa de que habrá mucha gente que andaba a caballo, pero yo también, y lo aseguro. Porque era mi forma, porque
La camioneta era, o el vehículo era más vale para otra cosa, que me divertía, me gustaba, a tal hecho que los potros los cambié por el autocarrero. Es decir, que la misma sensación que me daba un potro al salir del palo, después me la dio el autocarrero. Con la diferencia que con el autocarrera manejaba yo. Con el potro es otra cosa. Yo admiro a los hombres que se le sientan a un potro. Admiro. Y después te voy a contar otra cosa de las que pienso. Y bueno, entonces le toca a mi abuela y empezamos a disfrutar de ese casco, todos los primos, todo, y ahí conocimos lo de los bisabuelos, porque como te decía, cama de bronce, con los mosquiteros, era realmente un lujo que no nos dábamos demasiado cuenta. Además, había un agregado ahí, que cuando se ha casado mi abuela, le regalaban cosas que estaban los regalos íntimos, también estaban ahí. Entonces, un día, por ley natural, mi abuela muere. Mi padre tenía, eran cuatro hermanos, ya mi tío, tan campero, ya no estaba en la vida. El que primero, un dicho lindo que hoy lo escuché de José Luis, el primero que desencilló fue mi tío. Se fue para el alto cielo, que algún día lo encontraré, porque teníamos afinidad, él me entendía a mí. Con mi padre tuvimos otras versiones, no pudimos entendernos nunca, pero lo cuidé 3 años hasta que hizo el gran viaje, sin ningún tipo de rencor ni nada. Y bueno, entonces muere mi abuela y le toca el casco a mi padre. Yo estaba trabajando en el escritorio, en la feria, y me dice, ¿te querés ir a la Adela? Al otro día me fui para allá. Yo tenía 3 hijos en ese momento y me fui para allá. Y cada cosa que hacía, los olores, las cosas me recordaban aquello. Y el casco estaba tal cual. Y mis tías, las dos que estaban vivas, sabían cómo era el pacto. Así que era así. Y entonces, bueno, mi hermana, que es hermosa, y está con algunos problemas, pero es muy valiente también. Y un día viene y me dice, por ley natural esto va a ser de nosotros dos. Dice, yo al casco voy a venir a disfrutarlo. Yo no voy a venir a barrer, ni a quemar una hoja, ni nada. Así que todo lo que hagas, hacelo como para vos, porque yo de esto no tengo ningún interés. Y me dio mucho pie a hacer cosas. Porque sabía que con mi hermano iba a tener problemas, pero lo hacía totalmente a mi gusto. Entonces, otra vez empezaron a ronchar los potros y el fogón, y a tal punto que con mi suegro, había muchas sillas y bancos apolillados, los echamos al fogón cuando quisimos correr, se nos había agarrado arriba de tan seco que estaba todo, se nos había agarrado arriba, así que nos quedamos como locos echándole baldes de agua, todos tiznados, pero felices porque habíamos salvado y teníamos, mi suegro me dio unas manos bárbaras también. Y bueno, y empezó a tomar color, ya cencerros y corrales redondos y me sentí paisano. Paisano somos todos. Cuando el azul y blanco está, ese perímetro tan grande que tiene nuestro país con 4 climas y extensiones y cosas, que es un país de maravilla que dentro de 15 años va a tener un éxito. ¿Sabes por qué? Porque la población mundial dentro de 15 años va a crecer en 170 millones de personas más. Va a crecer en 170 millones de personas más. La tierra va a crecer, nuestro país sí, porque tiene tierras vírgenes al costado de la cordillera, puedo hablar con bastante conocimiento, y hay lugares que son vírgenes, y que el alimento en el mundo lo va a tener la Argentina y los países de Sudamérica. Entonces los chicos, los niños como Bautista, que hoy lo vi con una guitarra, van a ser los del futuro, y que van a estar muy bien, no me importa. Ellos van a tener el poder de darle alimento al mundo. Y bueno, entonces empecé, venían mis amigos, ya venían con algunos atuendos también y ya caían a caballo, ya se reunían algunas tropillas. Y ya volví, me encontré conmigo, porque salí de esa ferocidad de que es el martillo y los negocios, que tienen que existir, pero que no han estado dentro de mí porque me sentí ahí. Me acuerdo que un día tenía una tropilla, tenía un gateado que se llamaba el Tragalegua porque era galopeador, que uno sabe qué. Y me invita a callar a un amigo a 40 kilómetros.
Y era medio putón para agarrarlo, ¿viste? Y como uno los días de hierro, que creo que a la gente les debe pasar lo mismo, yo la noche del día de hierro, la noche anterior, yo no duermo. Dormía media hora y parecía que me había dormido, y miraba el reloj y eran las 11:30, y volví a mirar el reloj. Y entonces lo agarro al gateado y lo ato en un palo, en el palenque, en el ato. Y resulta que me he dormido, ¿no? Me desperté 200 veces y el cencerro lejos. Cuando voy a enseñarlo al gateado, que eran las 2 de la mañana, había hecho un pozo, estaba empinadito. Y mirando para la yegua, estaba asustado, ya me tiró una patada también, pero de nervioso. De lomo no era malo, nada más que era un caballo bastante incorrecto, era porque era rígido, doblaba como las cosechadoras, con el anca. Pero era tan galopeador que para mí era, trágale huella, más o menos. Así que bueno, ya arrollé el lazo de vuelta bien chiquito, para que no fuera a cimbrarle por la verijita, porque ya que estaba acelerado, ¿cierto? Y le puse el bocado y todo, pero no me animé a montarlo ahí, porque yo digo, me voy hasta la yegua, con un despelote acá. Así que lo saqué de tiro y tenía un tío en una curva que tenía como 9, 10 perros. En la curva del camino. Así que lo saqué hasta la calle, le tapé el ojo con la gorra y lo monté. Y arrancó para el lago que tenía que ir. Y calladito, pero mejor ahí medio arenoso. Y ya iba medio como galopeando ya firmones, pero no hizo ni bulla. Así que apenas paso a la casa de mi tío, pego un grito, salieron los perros. Le pegaron una acelerada al gateado. Que a la hora y pico estaba pasando por un pueblo, que es mi pueblo, Ale. No había nadie, imagínate, en Ale únicamente, no sé, nadie. Así que llegué a la yerra de mi amigo y le eché los caballos a ellos y todo, porque por esas ansias, ¿no? Entonces había vuelto... Muy temprano. Sí, había vuelto, a lo mejor, no. Seguramente me queda muy grande la palabra campero. Pero había vuelto ese paisano, el hombre del país, que tenía alguna intención de campero también, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lindo, muy lindo, feliz realmente. Y un día estaba en la matera, estaba haciendo, ya había empezado a torcer algunas vacas y algunas cosas, y otro mundo era. Ya tenía las bombachas sudadas, gastadonas, el rebenque en el cuchillo colgado todo el día. Lindo, muy lindo, me sentía bien, realmente bien. Y cuando uno está bien, da, porque eso es lo bueno de tener adentro. Si no tenemos nada acá adentro, ¿qué vamos a sacar por afuera? Y si tenemos acá adentro y tenemos felicidad, la repartimos. Y cada cual la pone en su lugar, que también puede repartirla, ¿no es cierto? Entonces, eso estaba viviendo. Y un día estaba retorciendo unas guascas y llega mi viejo, medio apurado, se baja. Y me dice, volvete al escritorio porque este campo se va a vender, dice, o se alquila o se vende. Y es más, dice, ya alquilé ahí, Casa Gali, en una de las tiendas viejas del pueblo, allá. Y alquilé el local, dice, y vamos a hacer un remate de antigüedad. No. Y a mí me dio risa, porque no pensé eso, pero era cierto. ¿Se acuerdan que les conté que había 200 metros de la matera al casco? Para mí fueron 2.000 kilómetros para ir a decirle a la madre de mis hijos, a mi finada mujer, que nos teníamos que volver, que yo no quería. No, yo no quería volverme al escritorio de ninguna manera. Y ella era muy inteligente y tenía una forma de reaccionar distinta, ¿no es cierto? Dice, no, Abel, a lo mejor no le gusta tus reacciones de volver al campo, como porque mi padre no era para nada campero, al contrario. Yo creo que si hubiera sido cadete, con el respeto que hay por un cadete de tienda, si hubiera sido cadete de tienda, hubiera estado feliz. Ellos querían que yo fuera médico. Pero médico, hermano, ¿qué te hubiera hecho? Como me dijo, yo quiero ser un pintor feliz, no un médico muy feliz o alguien que no sea feliz, ¿no es cierto? Lo que buscaba en la vida es lo que he logrado, ser feliz. Que es el título que quiero llevarme a la tumba, ser feliz, vivir como vivo. Y no preciso más, no preciso decir, mañana tengo otro día, porque ya mis vales están en la maleta, cuando me los pida el gran jefe. Tuve temor a la muerte hasta que mi hijo tuvo 18 años, el más chico. Después, que ya cada uno caminaba sin bastón, empecé a dedicar a mí, fue la mejor inversión de mi vida. Y entonces lo del remate siguió para adelante. Y un día vino mi viejo y yo digo, a ver, contame. No me dejó ni hablar. Aparte, ¿para qué iba a hablar si ya estaba? Pero un día llegó un camión, como dice Miguel. Nervioso. Sí.
y empezamos a cargar cosas, ¿no? Vamos a ver el dolor de cargar las cosas. Pero cuando agarré el basto del abuelo, ahí cambió. Lo dejé y un camión con acoplado. Y el parque tenía varias curvas. Entonces yo sabía que el camión iba a tener que salir despacio. Para mejor, como el de José Luis, un 312, con un acoplado. Y entonces en las curvas esas iba a gata, iba a doblar adentro en el parque. Así que bueno, dejé el basto, y el hombre no tenía nada que ver, y no me animé a decirle. Y lo cargamos a tal punto que él lo echó así arriba. Y yo vi dónde estaba. Así que cuando movió, me despedí, me subí por me agarré de la cadena de la puerta de la guillotina y lo casé al basto, lo tiré y agarré una olla de fierro. Que estuvo bien eso, porque después se me rompió, esa era robada. El basto era un recuerdo firme. Y entonces, ¿por qué no tenía un peso para comprar las cosas? Porque la plata que tenía la había invertido en que eso floreciera, ¿no es cierto? O decir, ya teníamos luz de otra manera, porque el motor había quedado viejo, se hicieron cosas en el casco, que era como para ver, que por otro lado, agradezco eso, sino como te hubiera conocido a vos. Entonces, si siempre digo, si los costos fueron aquellos, hoy los considero baratos, por todas estas cosas. A todo el grupo que está acá, sí, sí. No hubiese conocido. Entonces, como siempre veo el lado, no el oscuro, siempre veo el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Entonces, de ahí el basto robado. Y un día viene Mireya, yo tenía un lugar muy lindo que trabajaba con caballos cuando cuidaba a mi padre, se llamaba Tranco Corto. Habíamos hecho unos corrales justo porque estaba mi hijo educando caballos conmigo y mi hijo también, el mayor, respeto mucho porque él nunca vio violencia en mí hacia los caballos. Entonces, además, puso lo innato de él y es un educador de caballos, que creo que ahora va a volver. Y entonces, bueno, viene Mireya un día, ahí a Tranco Corto, como estaba cuidando a mi padre, y me empezó a hacer preguntas que Mireya nunca me las había preguntado ni nada. Carlos Larralde, un hombre, un hermano que me dio la vida también, compañero del niño, le había contado esto. Y Mireya fue y me hizo unas preguntas. Al otro día, levanta el teléfono Mireya, suena el teléfono a Mireya. Dice, Abel, tiene 3 minutos y medio para escuchar algo. Sí, era el basto robado. Y después le agarró Carlos y la cambió. Así que tengo el basto de mi abuelo porque lo robé. Ahora la justicia son ustedes. ¿Qué tipo de basto? Es un basto que después lo cortó un amigo, pero es un basto con una falda bárbara. Hermoso, porque en ese recado, después que falleció mi abuelo, andaba mi abuela sentada hecha mujer, de mandiles grandes, estribos chicos, muy, muy del año 50. ¿Redondo? Sí, basto redondo, lindo, yo creo que están hechos, mandado a hacer. Después un amigo mío le cortó la falda y bueno, quedó pelado ahí, pero no es nada porque lo tengo, ¿no es cierto? Así que ahí está armado y en Navarro tengo un pequeño negocio y ahora ya no miro para enfrente. Estaba mi caballo viejo, que hace poquito me entregó los vales también, pero sé que me está esperando y allá lo voy a volver a ensillar y le voy a volver a contar cosas de mi vida que fue el que más me escuchó. Un caballo que nunca lo pude llevar de carguero, 7 kilómetros y medio por hora, así. Y nunca lo pude llevar de carguero porque se rompía la nariz y me rompía la pierna. Y un día lo tuve que vender por necesidad y resulta que no funcionó y lo volví. Así que se murió ahora hace poco. A las 6 de la mañana le di agua, se había caído las caderas y un caballo que se cae no se levanta más. Y ahí me di cuenta que tengo amigos. A las 6 de la mañana le di agua, se paró de mano tipo perrito y me miraba, pero siempre matoncito, ¿no? Y a las 7 y media de ese día domingo le dije a un amigo, vos sabés que me tenés que ayudar. Y si vieron el mensaje que tengo en el teléfono, que no lo borraré nunca. 8 vinieron. Y mi Picasso está enterrado en un campo jineteado. Porque lo inauguraron ya. Y esos chicos iban a trabajar ese día al campo jineteado. Y yo digo, enfrente de mi casa algún día va a haber barrio. Y seguramente como vamos, va a haber más cumbia que milonga, ¿no es cierto? Y va a haber otras cosas y más bocina que... En cambio en el campo jineteado irá a relinchar, irá a ver un parlante un día y un José Luis animando o un Daniel Liñas animando y algún griterío de tero, y algún relincho de potro, y alguna jineteada buena. Ahí va a descansar. Ahí está descansando. Así que está en eso.
Hablame de la de las huellas del país que recorriste o alguna historia, bueno, cuando cruzaste para Chile. ¿Qué país, hermano? ¿Qué país? A andar con tiempo, agradezco mucho al Gaucho Thaler, un hombre que anduvimos, qué sé yo, cantidad de, y su mujer, jamás un inconveniente. Un hombre que no sabía andar a caballo. Y un día, dice Abel, hace 3 años yo no sabía andar a caballo. Y hace 3 años que estamos juntos y no sé andar a caballo. Pero jamás fue para atrás. Yo no tenía ningún inconveniente. Yo andaba como de paseo, hermano. Puedo decir que íbamos a salir a las 5 de la mañana, él iba a actuar por ahí. Y yo a las 3 le daba. Cuidé caballos en la calle como se debe cuidar. Puedo decir que le daba el sólido, después le daba el pasto. Nunca me esturé la. Y bueno, entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana, ¿qué problema? Y Thaler venía en un duna, vestido de negro, y el acopladito es mío, que lo tengo y lo amo. Y se bajaba, yo tenía los caballos sillados, venía a las 5 menos 10, porque creo que Thaler, como muchos hombres ahora, me decía a las 5 de la mañana, creo que no hubiese venido un caso de muerte, con suero venía. Jamás me falló. Y había veces que yo me quedaba por ahí, muy lejos, y porque el primer año que anduvimos en la calle, que salimos de allá de La Quiaca, me dediqué, iba a los festivales, hermoso, 10, 12 mil, pero iba el chaqueño, los ancheros, imagínate, 5, 6, 10 mil, 12 mil personas, pero eso era bueno para el dueño, yo no aprendía, la verdad que no. Después empecé a aprender otras cosas, y ya por Pulmamarca, por ahí, ya tenía definido lo que quería. Llegábamos a un pueblo como si hubiera llegado a Chascomú, muy probable que hubiéramos ido a la feria. Entonces, si no hubiera pasado por lo de Moreno, ¿no es cierto? Entonces yo me... Éramos noticias, porque los pueblos muy chicos, allá nunca pasa nada, en un payador, justo el 25 de mayo, cuando salimos nosotros, por primera vez en la historia, en La Quiaca, se celebra el 25 de mayo, así que había prensa y tal, pero no por nosotros, era por eso. Y estaba Romero, el gobernador de Salta, que fue el que mejor nos atendió, pero era para que no fuera, no hay problema. Entonces ahí empecé a ver otras cosas. Y ¿sabes qué hacía cuando llegaba a los pueblos? Venía la gente, porque era novedad, ¿no es cierto? Con 5 caballos. ¿Sabes por qué 5 caballos? No. Un hombre en la calle, contra menos caballos lleve de tiro, mejor, porque el tercero empuja al segundo y el otro te echa en los puentes, en corriente, y avisame cuando nos pasaban los... que nos decían los brasileros que habían aflojado, sí, pero venían a 95. Pasaban a 75, hacía cuenta que... Y hay 1000 lagunas en corriente, así que puentecito debe haber algunos. ¿Cuánto? En la ruta 14. Los invito. Entonces 5 caballos era joder. Pero dijo, porque agarramos caballo chasquero, significa estacho, porque no había, nadie vende un caballo. Y cuando uno va a lugares que no son los de uno, tiene que comprar caballo de la zona. Si hubiéramos llevado a los buenos nuestros, se nos mueren con 18 grados bajo cero y mucha puna, imagínate. El bueno se muere. Por eso el cruce con mi caballo en La Rioja fue por eso. Con mi caballo se llamó porque los caballos buenos se murieron todos. Porque los reventaba la puna, que es a partir de los 800 metros gravísimo. Así que fuimos a buscar los caballos y ese llamado Bolívar fue el primero que se murió. Gracias a Dios y sin pedantería, el día 1 de la rural acá en Palermo, me hicieron un reconocimiento, como a varios, ahí en la rural. Y ese día se murió el Bolívar, ese caballo. Ese caballo, medio lo habíamos descartado porque queríamos llevar 4. Era un poquito cruz alta y panzón, tenía mucho de árabe viejo. Y entonces yo digo, este se va a sobaquear, si no, y se va a romper la cruz, más vale llevamos los otros. ¿Esos no. caballos del punto de La Quiaca eran de aquella zona misma? Eran de Jujuy. Ajá. Sí, sí, de Jujuy, de Yala, de un pueblo de Yala. Habían, estaban todos rotos, porque habían llevado el material a una casa que no se podía ir con la rueda de auto. Así que lo habían usado como chasquero para... Lo hicieron pelota, no solo a ellos, había como 20, otros se murieron. Nosotros elegimos dentro de todo lo mejorcito, pero eran de 20 y pico de años. Y había uno, lo más parecido al tarpán que he visto, que se le había incrustado un bozal de esos que hacen trenzado, se le había incrustado, no sabía lo que era para tocarle la cabeza. Entonces, porque los caballos no se agarran allá, se enlazan, se les tira una soguita así nomás, y ahí paran, ¿viste? Y entonces, después que veo... ¿A diario estamos hablando? ¿Eh?
cuando lo van a agarrar a diario o cuando van a agarrar siempre la costumbre. Sí, la cordillera también. Volcarle una. Sí, sí, vos le tirás una soga, vas con el bozal así, le tirás el cabresto y ya, ya pararon, ¿viste? Y la cordillera también, toda la cordillera así. Y bueno, y dice Talita, enlazá el pampa, le dijo él, que era mala cara. Enlazá el pampa. Y era una orden. Así que lo agarré y lo. Y entonces cuando veníamos en el Duna, Josefina, la mujer, y yo al mismo tiempo le dijimos, Talita, ¿por qué un quinto caballo si se da vuelta a Tala? Me parece que lo veo con esa cara de matón que tiene, ¿viste? Sí. Y me dice, ¿en qué crees que vaya Dios de a pie? Y creo que Dios anduvo con nosotros. Por sobre todo conmigo, porque él tuvo unos trámites, la puta, las cosas que le pasaron a Talita. Y sin embargo salió adelante. Bueno, por eso era el quinto caballo. Claro, por eso era para que fuera. Y cuántas veces, porque no teníamos vaquiano nosotros. Y fue muy lindo la cosa. Porque un día, por ahí cuando los ánimos bajaban, me decía Martín y yo José. Yo era Martín de Güemes y él José de San Martín. ¿Qué? Y un día me acuerdo que llegamos a un lugar que era así. Así, Daniel. Y precipicio. Sí. Y la montaña es hermosa. ¿Y sabés qué me enseñó la montaña? ¿Cuál es la calle principal de tu pueblo? ¿De mi pueblo? Sí. Y no tiene una vuelta al pueblo. Importante porque Oliden tiene una vuelta al pueblo. Bueno, en esa calle anda toda la gente, ¿no es cierto? Porque podemos andar todos. Y en la montaña, contra los caminos más elevados son, menos gente encontrar. Y en los caminos de la vida igual. En los caminos de la vida, contra más elevados son, contra. No te andás chocando. Bueno, no es nada. Y lo que te iba a decir, de un día estábamos ahí en el precipicio y pusimos la pierna arriba del basto y a mirar, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Le digo a Tala. Y Tala me mira con esa cara de siempre y me dice, no sé, yo de la guitarra nunca te voy a preguntar nada. Y de los caballos hace bolo. Así que si nos caemos, el dicho que aprendimos, vamos en el mismo barco. Si nos caemos, yo jamás voy a reclamar nada, dice Talita. Creo que un día tenemos una historia tan linda. Y fue así, puedo decir que de los caballos y del camino me hice cargo yo. Y él. Y nos organizamos de tal modo que Josefina organizaba el auto. Talita el acopladito y yo los caballos. ¿Sabes por qué? Porque era puntual. Porque cuando cargábamos todo, después nos sabíamos que estaba una cosa u otra. Entonces de esa forma nos organizamos, que fue de maravilla. Fue de maravilla. Yo anduve disfrutando. Anduvimos con 18 grados bajo cero y anduvimos con 48 de calor en el Chaco, en el Monte, contando miedo a las víboras, que el Manuel, el brujo, nos había regalado unos rebenques trenzados y resulta que en Formosa los tuvimos que cambiar por los otros porque parecían que eran víboras. Estábamos tan, lo veíamos colgado o algo y los cambiamos por rebenque común porque estábamos tan sugestionados con las víboras, a tal punto que yo llegué a mi casa, fui a hacer un asado y tocaba las leñas de lejos porque ya estaba esperando que saliera una falsa cobra. Entonces todas esas cosas para mí han sido maravillosas. Y te digo, Daniel, sin ser el nada, pero yo sé cómo vive el hermano de la montaña, sé cómo vive el hermano del tabaco, el del pimiento, el del tomate, el del petrolero, porque convivimos con ellos. El chivero, el gracias a Dios, el del monte. Entonces tuve esa posibilidad que me dio la facultad de mi vida de conocimientos de que son para mí enriquecedores, ¿no? Y bueno. Interiormente, claro, te enriquece un montón, pero también porque uno le despierta interés, como decíamos hoy al comienzo de la charla. Hay gente que no se da cuenta, no le interesan las cosas que pasan por al lado. Claro, y pasas tan apurado pensando en otra cosa que hay cosas que no las ves. Y lo aprendí, vos sabés que los primeros días hacíamos 30, 35 kilómetros y parábamos con los caballos de fuera. Y después aprendimos otra cosa. Una noche me acuerdo la pucha que se puso fea. Estaban muy enojaditos los caballos, estaban mal. Y resulta que nos levantamos el otro día y a 500 metros había un lugar con corrales y todo. Entonces aprendimos que era mejor hacer la previa en el auto. Entonces
Después que el auto marcaba 35 kilómetros, empezaba, o 30, empezamos a mirar qué lugar era el mejor. Entonces ya íbamos con lugares fijos. Pasábamos el auto para allá y volvíamos. Ahora, el otro día cuando veníamos los caballos, veíamos cosas que en el auto no las habíamos visto. Porque veníamos a otra velocidad, sí, sí, y veíamos de otra distancia a otra cosa. ¿Cambiaron los caballos de arranque del norte, ya cuando entraron en la parte del sur? Ahí, no, solamente Talita tuvo que cambiar un porque él se quedó con el Bolívar y se le empezó a romper. Ah, el Bolívar. Se le empezó a, porque lo sabía ensillar muy bien, pero después el caballo era extremo, tenía 32 años. Entonces llegó a extremo y un hombre de corriente le facilitó un caballo gateado que llegó con el Madariaga, un tordillo chiquitito pero guapo, una cosa que yo no... Si vieran la foto que tenemos cuando salimos con los caballos, la verdad que daba ganas de taparlos con ramas, parecía mentira que nosotros podíamos andar. Yo la cincha no me dio para achicar la máquina, increíble, parecía que me lo iba a echar encima cuando lo montaba. A ver, de hecho, por ahí cuando se habla de gato y mancha, por ahí si bien salía un caballo más nuevo no le servía tampoco, porque más vale un caballo de años, con experiencia. Ninguna duda, ninguna duda. El caballo cuando se hace vaquiano vos no sabés lo que es. Vos sabés que yo después tuve carpa. Ves que las palabras siempre tienen que ser dulces, porque en cualquier momento hay que tragarlas. Y si son amargas tienen otro sabor. Yo decía, no, yo dormí 90 días, porque quise. Pero quise batir un récord mío. Yo dormí 90 días, 90 noches en el recado. Que había veces que había un reparo. No. Yo había dicho eso, es como dijimos, acá, a caballo, porque mucha gente decía, por eso nos llevamos otro vehículo, que le íbamos a cargar en el acopladito a los caballos. Okay. Porque había quedado lo de Jorge Cafrune, que me parece que es fantástico, pero Jorge los cargaba en un trailer y iba a otro pueblo, que me parece fantástico lo hizo. Entonces decían, ah, va a ser como Cafrune, no. Nosotros, además, un día se enfermó un caballo y hubo que ocupar un camión para llevarlo, porque se moría, y fue el caballo que llevó Ushuaia. Y resulta que los otros, yo seguí con los otros cuatro por tierra, como habíamos dicho, que fue por única vez que lo vino Jago tal. Pero bueno, estas son cosas de que espero no haber sido pedante. No, está bien. Y algo de la cordillera, contame, cuando la primera vez que hiciste el cruce. Ufa. Algo de lo tanto, no se puede. He hecho, gracias a Dios, todos los cruces y tengo 30 cruces certificados. Y después lo tomé como medio de trabajo, nunca gané un peso, no me importa. Pero di trabajo y conocí cosas. Todavía tenemos caballos allá en el muelle. Conocí muchas cosas. Conocí gente de los Baigorris, 122 años el apellido en el mismo lugar. Conocen la montaña como la mano, Daniel. Y no sabés los secretos, las cosas divinas. ¿Cómo me gustaría que Bautista un día, con esa edad que tiene, que se hiciera una experiencia de esa? Porque después mucha gente se hizo experiencias, ¿no es cierto? Y a todos les pasaba lo mismo. Imagínate que yo las primeras experiencias las tuve, tendría 30 y pico de años, 40, no sé cuánto. Pero imagínate que un niño, si las adelanta, siente lo mismo. Porque en las noches de fogón, cuando estamos todos distendidos, contamos lo que nos pasó y es una coincidencia casi total. La montaña es hermosa. Subís y bajás por el mismo camino y no ves lo mismo. Y las noches en la montaña, por sobre todo en el cielo sanjuanino, mendocino, estás a 4.500 metros más cerca del Gran Jefe, ¿no es cierto? Entonces yo he dormido mucho, pero en mi casa, en la montaña, duermo lo necesario. Porque va cambiando la luna y ve los picos nevados, los picos que son de nieve permanente, y por el otro lado, o una tormenta, o que no llovió y unos rayos y empezaron a caer piedras, se hacen unos aludes. El otro día a lo mejor tuvieron la suerte de verlo por televisión, lo que es una luz. Cuando estuvo clausurada la pasada. Nosotros hemos visto mucho de eso. Y los vaquianos son fantásticos, cuando andan con turismo son fantásticos. Los últimos que se van a morir son ellos. Pero siempre van para el grupo, mayoría del grupo. Son muy inteligentes, muy bien. Pero hemos llevado gente a alturas máximas. Llevar gente es una cosa, pero volver a buscar más. Es hermoso, ¿sabes por qué? Porque no vamos por los caminos que vamos con la gente, vamos por todas las cortadas que sean. Y otra cosa más, cuánto he hablado, perdón, pero quiero decirte el concepto de disfrutar lo que sea, por eso disfruto lo que sea. No cruzo la avenida 9 de Julio sin mirar, pero yo no me voy a morir el día antes. Entonces he estado en precipicios que yo tuve un caballo, que vive todavía, que se llama ñoqui, que era capaz de cortar para abajo
juntar patitas y manos, irse de a poquito, y verle el anca de un lado y del otro, y tener el anca acá, y con la cola pasarme la rodilla, bajando, con, porque para ellos esa bajada es normal. Yo me he dado cada susto, ¿no? Y ha habido lugares que los he repetido hasta 3 veces. Porque yo digo, ¿esto es bravo o estoy asustado? Y después he comprobado que estaba asustado también, pero que era bravo. Y lo he hecho otra vez y he comprobado que eran bravos, pero hermosos. Entonces, cuando vos nos hacés algo que ahora no hago, que andar a caballo, tengo un problema de cadera, cuando vos nos hacés algo, fíjate por qué lo reemplazás. Entonces ahora no ando a caballo, pero tengo todos estos recuerdos. Si anduve a caballo, entonces qué problema hay. Entonces ahora es otra cosa en mi vida. Sigue siendo lo mismo, el horizonte. Muy llana, muy tranquila. Y me siento el viento. Con esto termino. ¿Sabes por qué me siento el viento? Porque un día voy por un lado, otro día para otro. Porque el río es libre, pero es lo más parecido a la vida. No se puede volver. En cambio yo como viento puedo volver a donde quiera. Y si vuelvo a un lugar, volveré como brisa. Puedo acariciarlos. Jamás maltratarlos. Gracias.